James Papa. El mundo católico está de fiesta. En el segundo día de cónclave, el humo blanco anunció la buena nueva. El cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio fue elegido como el nuevo sucesor de San Pedro tras la renuncia de Benedicto XVI el pasado 11 de febrero. Desde hoy pasará a la historia como el Papa Francisco I. En primer lugar, destaco su recuerdo orante. Pidió oraciones por el Papa emérito Benedicto. Primero que nada, rey, quisiera hacer una plegaria emérito, Benedetto para Sánchez. Nuestro Papa emérito Benedicto XVI. Luego, la sencillez que tuvo para pedir que las personas presentes allí oren por él antes de dar la bendición. Pregate al Señor para que me bendiga. Pido la preguera a ustedes popolo, que rueguen al Señor para que me bendiga a mí. Fachamos. Hacemos. Fachamos en silencio. Hacemos en silencio. Esta preguiera de vos. Plegaria de ustedes para mí. Se inclinó ante los demás, pidiendo oraciones de todos por él. Y luego la insistencia en la fraternidad. Ha hablado mucho de la fraternidad, se dirigió sobre todo a los romanos, porque el Papa es obispo de Roma, pidiendo que tienen que vivir la fraternidad y expresar esta fraternidad. Comenzamos este camino, vescovo y popolo, con el pueblo. Este camino de la Chiesa de Roma. Este camino de la Iglesia de Roma, de toda la Iglesia. De la caridad de la Iglesia. Un camino de fratellanza. Un camino de hermandad, de amor. De fiducia fra noi. De fe entre nosotros. A muchos les llamó la atención la elección del cardenal Bergoglio como nuevo papa, pues ni siquiera estaba en la lista de los candidatos con mayores probabilidades. Sin embargo, en el cónclave celebrado en el año 2005 tras la muerte de Juan Pablo II, el cardenal argentino ocupó el segundo lugar, solo superado en votos por Joseph Ratzinger, quien se convirtió en Benedicto XVI. Cuando Dios eligió a su pueblo, le hizo una promesa y en su corazón sembró una esperanza. No le vendió ilusiones, le dio esperanza. Y esa esperanza se consolidó en un niño. Esta es nuestra esperanza. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, de 76 años, pertenece a la Orden de los Jesuitas. Se le considera moderado y con mentalidad flexible y se le atribuye el haber modernizado la Iglesia argentina. Y no ignores, cuando vas por la ciudad, tantos rostros de hombres y mujeres débiles que también necesitan de tu mirada. Pero sin duda una de sus virtudes más valoradas por Roma ha sido su sencillez. Es un sacerdote jesuita, ha sido muy joven, a los 37 años me parece, fue provincial, es decir, el superior nacional de los jesuitas en Argentina. En Argentina tenía, como arzobispo de Buenos Aires, muchos gestos de una gran sencillez. Por ejemplo, es un obispo que muchas veces iba en el metro, ¿no? O iba en locomoción pública, que no vivía en una gran residencia, sino en un departamento, con gran sencillez. El monseñor Pedro Hidalgo conoció hace 16 años en Roma a Francisco I, cuando se llamaba simplemente Jorge Mario Bergoglio, y así es como lo recuerda. Es de ser un hombre, pues, amable, como lo hemos visto, sencillo, un hombre que en algunas cosas que siempre había escrito, gran preocupado por la dignidad de la persona humana, un hombre que ha encarnado, intenta encarnar el amor de Dios por los hombres, que eso es lo que tiene que hacer todo cristiano. Y entonces esta grandeza espiritual del Papa Francisco I ante Jorge Mario Bergoglio es un motivo de gozo y de alegría para todo católico. Sin embargo, en Argentina ha sido acusado en más de una oportunidad de haber colaborado con la dictadura militar de la década de los 70s e inicios de los 80s. El periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Barbitsky, se entrevistó con Jorge Bergoglio en 1999. En esa oportunidad, el arzobispo de Buenos Aires le dio detalles de una isla llamada El Silencio, en el Delta del Tigre, que el episcopado vendió en 1979 a la Marina para ser usada como centro clandestino. En el año 2010,
2010, cuando el Parlamento argentino discutía la posibilidad de legalizar el matrimonio gay, Bergoglio expresó su rechazo a la propuesta y sancionó a un sacerdote que lo desafió. En Córdoba le prohíben dar misa a un cura que apoya el matrimonio gay. Se trata de Nicolás Alessio. Había cuestionado con dureza la posición del cardenal Bergoglio. El arzobispado, esta es la noticia local de Córdoba, le inició un juicio canónico y lo suspendió como párroco por decir esto. Jesús jamás condenó a un homosexual, jamás condenó la homosexualidad, y en cambio sí condenó a los que se creían puros, los que se creían dueños de la verdad. El cardenal llamó a los católicos a una cruzada contra las uniones entre homosexuales. Matrimonio gay. Bergoglio llama a una guerra de Dios. Y la presidenta argentina le contestó así. Es muy preocupante escuchar expresiones como guerra de Dios, proyectos del demonio y cosas que realmente te remiten a tiempos de la Inquisición, a tiempos medievales, me parece, y sobre todo provenientes de aquellos que deberían instar a la paz, a la tolerancia, a la diversidad y al diálogo. Sin embargo, hoy la mandataria felicitó la elección de Bergoglio como Francisco I. Que le deseamos de corazón a Francisco I que pueda lograr, mayor grado de confraternidad entre los pueblos, entre las religiones, que esa opción por el nombre de Francisco, que creo que es por San Francisco de Asís, la opción de los pobres, sea realmente la opción que puedan hacer las altas jerarquías para que finalmente podamos volver a reencontrarnos en toda la humanidad. Tras conocerse la noticia de su elección, el pueblo católico argentino estaba tan sorprendido como el resto del mundo. No lo puedo explicar, es tremendo. Es la primera vez que vengo a Roma yo, 4 días vine y que sea argentino, no lo puedo explicar con palabras. Creo que es una persona muy preparada, que hay que rezar para que el Espíritu Santo y Jesús lo ayuden en esta nueva misión que le encarga la Iglesia, ¿no? Pero la nota pintoresca llegó desde Venezuela. El presidente interino Nicolás Maduro afirmó que Dios designó un papa latinoamericano gracias a la influencia divina de Hugo Chávez. Nosotros sabemos que nuestro comandante ascendió hasta esas alturas y está frente a frente a Cristo. ¿Alguna cosa influyó para que se convoque a un papa suramericano? ¿Alguna mano nueva llegó y Cristo le dijo, bueno, llegó la hora de América del Sur? Jorge Mario Bergoglio, desde hoy llamado Francisco I, es el primer papa latinoamericano en los 2000 años de historia de la Iglesia de Pedro. Para muchos, su elección desvirtúa todas las predicciones apocalípticas en torno al nuevo papa, pero para algunos estas nunca tuvieron más asidero que la imaginación. Pero Francisco I asume el papado en un momento histórico muy particular y para nada exento de retos y desafíos nuevos. Buenas noches y buen reposo.